y años nosotros hemos seguido el matutino Hoy en cada una de sus emisiones. Sin embargo, recientemente hemos estado muy al pendientes porque hay varios anuncios en esta producción, como por ejemplo la llegada de Tania Rincón al elenco de conductores. Sin embargo, a la par de esta gran noticia, la incertidumbre de ¿dónde está Galilea Montijo? Ha crecido muchísimo. Desde hace ya varios días la conductora se ausentó del programa y literalmente desapareció hasta de las redes sociales. Esta situación parece que finalmente fue aclarada por su compañera Andrea Legarreta. Ella tomó la palabra al inicio de este matutino para poner fin a la incertidumbre de una vez por todas. Sin embargo, esto nos generó aún más preguntas, ya que parece ser que entre los mismos compañeros están diciendo una versión que no está de acuerdo con la otra. Andrea Legarreta platicándonos qué ocurre con Gali, podemos ver que hasta se estaba riendo del asunto, como que todo lo está tomando con mucho sentido del humor. Oiga, que nos preguntan mucho de la Gali, a la Gali le faltaban unos días todavía de sus vacaciones. Vale la pena mencionar que por supuesto Andrea Legarreta no especificó qué día regresará Galilea. Además, sin ahondar en detalles, ella prácticamente no nos dijo nada. Cabe destacar que en medio de la charla, Tania Rincón aprovechó para ponerle punto final a otro rumor que cobró muchísima fuerza desde su llegada. Todo parece que estuvo súper coordinado. Llega Tania Rincón y Galilea, quién sabe a dónde se fue. Por esta razón, hubo muchísimas personas que llegaron a pensar, bueno, llegó a reemplazarla definitivamente. Qué bueno que lo dices, porque lo dicen, le estás quitando su lugar a Galilea, ¿qué le voy a quitar yo? Tania, por supuesto, quiso aclarar que esta versión no es cierta, que ella no llegó a ocupar el lugar de nadie. Aún así, sus compañeros también lo tomaron con mucho sentido del humor. Entre ellos, Raúl, el Negro Araiza. Él mencionó que de vez en cuando ellos se tienen que tomar vacaciones, a lo que Andrea Legarreta agregó que ellos también necesitan desconectarse de vez en cuando. Por ahora ha sido bastante evidente que Galilea no solo se quiso desconectar de su trabajo, sino también de sus cuentas oficiales en redes sociales. La última fotografía que publicó Galilea fue desde el 7 de octubre. En esa imagen ella posa de lo más guapa, con un vestido floreado y tacones color rosa neón. Esta fotografía en particular se ha llenado de comentarios de sus seguidores preguntándole en dónde está, que si está todo bien. Son tantos los rumores y especulaciones que existen al respecto, que ahora, a través de su columna, el periodista de espectáculos Alex Caffey reveló los verdaderos motivos por los cuales Galilea ha estado ausente del matutino. Él aclaró que Galilea no se encuentra de vacaciones. El también conductor aseguró que Galilea Montijo se tuvo que ausentar debido a que presentó fuertes contratiempos de salud. Él incluso dio a conocer que Galilea tuvo que tomar reposo absoluto. Con sus propias palabras, Alex Caffey escribió: "Me entero que la desaparición en Hoy de Galilea Montijo se debe a motivos de salud. Sí, la conductora venía presentando subidas de presión arterial, que incluso la llevaron al hospital el sábado. Sí fue de entrada por salida, pero le pidieron reposo absoluto y medicación. Le prescribieron esto a los médicos". Sean peras o sean manzanas, la ausencia de Galilea Montijo ha generado demasiada especulación. ¿Qué será lo que le habrá pasado? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.